Yo quiero hablar de los temas de concentraciones, operaciones de concentración. Yo creo que lo primero es que es muy difícil hablar desde la experiencia de otro país. Yo creo que hay que tener una cierta humildad en esa materia. Y yo creo que también es especialmente difícil hablar a un país que está haciendo este cambio tan radical respecto a esta nueva ley. Las leyes pueden ser buenas o malas según los textos. Eso no es importante, lo importante es cómo se aplica la ley. Y para la aplicación de la ley hay una serie de condicionantes estructurales, políticas, culturales, sociológicas, que es muy difícil viniendo desde afuera al país dar cátedra. Ahora, lo que sí le puedo decir son cuestiones gruesas y las tienen que tomar como dice un abogado, con beneficio de inventario, porque son en base a la experiencia chilena en este caso y la experiencia mía en particular como abogado en el mundo privado y ahora abogado en el mundo público. Y sobre eso voy a hacer una pequeña introducción y después, de nuevo, me lo van a apreciar, voy a hacer rápido, voy a tratar de no hablar con modismos chilenos, digamos, que son inentendibles, pero voy a hablar rápido. Para a ver si los puedo iluminar de nuevo, tres o cuatro cosas que son a mi juicio relevantes. Lo primero es una advertencia. A mi juicio hay tres líneas de negocio en libre competencia: los carteles, los abusos unilaterales y las fusiones. En esas tres líneas de negocio, y en esto me puedo alargar, pero no creo que sea apropiado. Probablemente las fusiones o las operaciones de concentración son las más delicadas. Y es donde ustedes van a poder ver a la superintendencia o a la autoridad regulatoria y tomarle el pulso de cuál es su visión política sobre la aplicación de la ley. La esencia de operaciones de concentración es bastante básica. Primero es conocer el mercado, y aquí está todo el lío, digo lío, ¿eh? Porque esto en los expedientes de investigación es lo que gasta y lo que tala más árboles, es la discusión sobre el mercado relevante, y básicamente mercado relevante por producto. La otra discusión que es interesante es quiénes son los que participan en ese mercado relevante. Puede ser que exista bastante poca información pública sobre las participaciones de mercado. El otro tema que es muy relevante son las barreras de entrada. Y las barreras de entrada, al menos esa es la experiencia chilena, muchas veces la culpa de las barreras de entrada es del mismo Estado. Es el mismo Estado que tiene, en esencia, barreras regulatorias que hace que los incumbentes tengan una vida agradable. Yo siempre digo que un gerente de un monopolio tiene la raqueta de tenis en su oficina y ni un papel sobre su escritorio. Un gerente de una empresa competitiva está transpirando permanentemente, asustado y permanentemente revisando sus emails, digamos, porque está compitiendo. Y por naturaleza nadie quiere competir, porque eso significa transpirar. La segunda cuestión esencial en las operaciones de concentración. Y esto sí que yo lo encuentro, no voy a decir terrorífico, pero muy difícil, es hacer un balance entre los riesgos unilaterales y de coordinación que se producen en operaciones de concentración y, por otro lado, las eficiencias. Las operaciones de concentración no son negro y blanco. Los carteles son negro y blanco. Si efectivamente hubo un acuerdo, y un acuerdo específicamente los carteles duros para fijar precio. Los carteles, yo siempre digo, son históricos. Los abogados tienen mucho más que decir en el mundo de los carteles. En el mundo de las fusiones, esto lo digo por desgracia, porque yo soy abogado, los economistas tienen mucho más que decir. ¿Por qué? Porque finalmente hay que pesar los riesgos de una fusión y de un aumento de poder de mercado con las posibles eficiencias que trae consigo las operaciones de concentración. Ustedes tienen una regulación. De hecho, la regulación de ustedes es bastante más sofisticada que la que tenemos en Chile. Es nueva. La que tenemos en Chile tiene sobre 40, 50 años, pero ustedes tienen una regulación.
Ustedes tienen 10 artículos. Tienen hartas palabras los artículos. El arte va a ser en cómo van a aplicar esos artículos. Y sobre eso es que yo quiero dar ciertos insights sobre la experiencia de decenas de años en Chile en materia de operaciones de concentración. De nuevo, con beneficio de inventario. Lo que sí les va a decir una cosa. Las máximas tensiones que se pueden producir en el sistema y eso podría ser aquí la realidad en Ecuador, van a ser a propósito de las operaciones de concentración. Y tómenme la palabra, porque es ahí donde van a haber mayores visiones políticas sobre hasta qué punto las empresas tienen esa libertad o el Estado tiene algo que decir o restringir en esa materia. ¿Qué son? Ustedes saben, la Comunidad Económica Europea tiene un manual de 300 páginas sobre qué significa operaciones de concentración. Ustedes tienen un artículo bastante nutrido. A mí a veces me asusta que tenga tanta rama, digamos, un árbol, porque no se puede ver el tronco. Y cuando no se ve el tronco, se pierde la visión. Nosotros, en cambio, en Chile, es de una parquedad, por así decirlo, inglesa, digamos, respecto al contenido normativo. Lo que sí es que la Fiscalía tiene una visión, al menos la Fiscalía, respecto a la guía, esto no está en la ley, digamos, sino que esto es un guideline, una guía interna, que lo importante es el nivel de independencia, es la realidad económica. Ustedes tienen incluso un artículo, antes de estos artículos de la presión de concentración, sobre que hay que mirar la realidad de las cosas, no tanto la formalidad de las cosas. Esa es una típica expresión y en la práctica y la costumbre que ustedes la tienen recogida en la ley del mundo de la libre competencia y que normalmente va en contra de uno de los principios más relevante del mundo legal, que es dar seguridad y predictibilidad. Les tengo una mala noticia. Normalmente el mundo de la libre competencia no es muy experto en dar seguridad y predictibilidad. Lo importante en esto, de nuevo, es ir hacia el nivel de autonomía o de independencia que cualquier acción, y esto puede ser tanto desde el punto de vista de propiedad como del punto de vista contractual, cualquier acción tome a empresas que están compitiendo y que ese nivel de independencia, de tensión competitiva, de alguna forma se disminuye. Aquí está la legislación ecuatoriana, yo no voy a hacer muchos comentarios sobre esto porque estos comentarios los tendrá que ir haciendo la autoridad cuando la vaya aplicando, pero tienen un artículo 14 que, de nuevo, es bastante enjundioso. Tiene hartas hojas, ese tronco. Y probablemente, aquí, esta la idea de esto es marearlo con esta presentación. La idea de esto, siempre hay que marear a la gente en un porcentaje, ¿no? Porque eso le crea una tensión, ¿no? Entonces está más alerta. Probablemente, de nuevo, sin inmiscuirme en la interpretación, la letra E es realmente la más importante a mi juicio, esto de que cualquier acuerdo que transfiera en forma fáctica, aquí está de nuevo recogido eso, yo creo que está bien eso, o jurídica, a una persona o grupo económico, los activos de un operador económico o le otorgue el control o influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria a un operador económico. Tiene mucha riqueza lingüística, pero tiene muchos conceptos jurídicos indeterminados. Y eso, de nuevo, es la autoridad los que tiene que ir completando en una operación que es riesgosa. Riesgo propio del mundo de la libre competencia. Avancemos. ¿Para qué? Esto es típico de los economistas. Se fija que los abogados normalmente nos aprendemos las normas, pero nunca nos detenemos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hay operaciones de concentración? Hay una experiencia histórica que es muy interesante, que la Sherman Act en Estados Unidos prohibió los carteles. ¿Sabe lo que pasó? No tenían regulación en materia de operaciones de concentración. ¿Sabe lo que pasó? Las empresas se fusionaron. Si no tenían para qué cartelizarse, era más barato fusionarse.
Y ahí vino la Clayton Act y después Scott Act, incluso la Clayton Act en 1914 y la Scott Act después, mucho tiempo después, donde estableció un sistema de control obligatorio. Bueno, hay muy buenas razones económicas para que existan operaciones de concentración. Alcanzar economías de escala o de ámbito, tamaño mínimo eficiente, reducir costos de transacción, alcanzar mayor acceso a crédito, adquirir patentes, know-how, alcanzar un tamaño que les permita competir internacionalmente, dejar una industria y adquirir poder de mercado. ¿Y por qué el Estado interviene? ¿Por qué no el Estado deja ser? ¿Por qué interviene el Estado? Si cuando interviene el Estado surge algo que es tan evidente, la falla del gobierno, la falla del Estado. Bueno, pueden haber múltiples razones. De hecho, yo creo que, de nuevo, la legislación de ustedes tiene bastante riqueza en eso. Protección de empresas nacionales, diseño de una determinada política industrial, protección del empleo, defensa de los derechos de accionistas minoritarios, mantener pluralidad de oferta, por ejemplo, respecto a medios de comunicación social, evitar que se puedan impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o tender a hacerlo. Yo aquí hago una reflexión. Por mucho que a usted le guste bucear, andar en bicicleta y patinar, si usted se pone encima todos los utensilios, se pone un traje de goma, se pone los patines y después se sube a la bicicleta, probablemente no va a hacer nada bien, ni va a andar bien en bicicleta, ni va a poder patinar bien, ni menos va a poder bucear bien. Y en eso yo creo que hay que ser bien cuidadoso. Yo creo que el sistema chileno ha sido bien cuidadoso en que en las múltiples razones que puede tener el Estado para intervenir, al menos en la experiencia chilena, se ha concentrado solo en los temas de libre competencia. La autoridad regulatoria de libre competencia es insensible a los temas del empleo, a los temas de la inflación, a los temas incluso de las microempresas, salvo que sea una suerte de maverick o alguien que efectivamente pueda desafiar los mercados. En aras de la libre competencia, ¿qué es eso? La libre competencia es motor. Esto se habla, pero a veces se entiende poco, digamos, es un motor de la economía. ¿De qué economía? De la economía de mercado. Si no hay economía de mercado, la libre competencia o la regulación de libre competencia es un costo para el mundo empresarial, que no tiene sentido, tiene un sentido mucho más limitado. La libre competencia es una baranda en un contexto de una economía de mercado. Y quien no entiende eso está utilizando el instrumento de regulación de libre competencia para una cosa distinta por la cual está estructurado. O sea, está andando bicicleta con un traje de goma. No va a andar muchos kilómetros. Las empresas, si quieren subsistir, deben rivalizar con otras para conquistar y mantener la clientela. Probablemente lo más sofisticado es dónde termina la crueldad del mercado, porque el mercado es cruel por definición, y dónde empieza el abuso que un Estado no estaría dispuesto a tolerar en un contexto de una economía de mercado. Ello obliga a las empresas a ofrecer las mejores condiciones posibles para sus clientes, llevando sus productos al mercado con los mejores precios, la mayor variedad, calidad o nivel o innovación que le resulte posible. El gerente no tiene raqueta tenis. No sale después de almuerzo a jugar tenis el viernes en la tarde, transpira. Esa constante lucha por ganar clientela estimula mercados más eficientes y suele redundar en un mayor bienestar para los consumidores. Las operaciones de concentración son efectivamente muchas veces un factor que estimula la competencia en los mercados eficientes. Sin embargo, a pesar de que esta es la regla general, es cierto que en algunas ocasiones pueden efectivamente reducir la competencia, que se esté comprando poder de mercado y que eso se pueda traducir en riesgos unilaterales o de coordinación. La gran mayoría de los países desarrollados cuentan con un sistema de control de operaciones de concentración ex ante. Eso es lo que tienen ustedes en esos 10 artículos y que yo personalmente lo celebro y yo creo que es necesario. Sin embargo, el control debe ser extremadamente cuidadoso para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y eso muchas veces
aquí hay muchos doctores, hay doctores del alma, en fin, ¿eh? Doctores. Hay muchos doctores, pero el problema es que muchas veces efectivamente el remedio que uno le da tiene efectos colaterales, que es mejor uno que siga con la enfermedad, digamos. ¿Y cuáles son las dificultades? Suponga que hay que intervenir, pero ¿cuáles son las dificultades de la intervención estatal? Primero, operaciones que efectivamente puedan afectar la libre competencia son, y aquí sí hay experiencia internacional, pocas. La regla general es que las operaciones de concentración tienen eficiencias y son procompetitivas. Probablemente estas son las preguntas más interesantes, jurídicas. Uno tiene que hacer un aporte dentro de esto, porque, de nuevo, esto es muy económico. ¿Quién tiene que probar? ¿Quién tiene que probar? ¿Quién prueba? ¿Qué prueba la autoridad? ¿Quién tiene la carga de la prueba en esta materia? Probablemente esa obligación o esa descripción de esa obligación es quien hace la diferencia de quién va a ganar en el proceso frente a la autoridad. De perogrullo. Pero muchas veces los funcionarios públicos, yo lo digo porque yo soy funcionario público y pretendo no ser un costo de transacción, pretendo, muchas veces no nos damos cuenta, digamos, que la intervención estatal es costosa, tiene un costo, tiene beneficios, pero tiene un costo. Y en ese sentido, y este es un consejo, al menos esto es lo que aplicamos en Chile, es que hay que hacer sistemas selectivos. No hay que ser ambicioso y cubrir en extremo muchos casos distintos en materia de libre competencia, especialmente en materia de fusiones. Si el organismo regulatorio empieza a ver las concentraciones que se producen entre dos kioscos que se enfrentan en la calle, ha perdido el norte. Ahora hay que saber efectivamente cuándo uno tiene la necesidad de intervenir por el poder de mercado que se está adquiriendo a propósito de una operación de concentración y cuándo no. Déjeme ir un poquito más preciso aquí. Miren, este es los índices de la Comunidad Económica Europea. El continuo son las operaciones que se notificaron. Y el interlineado son las operaciones que no se dijo nada. Es lo que se llama clearance. O sea, que pasaron sin pena ni gloria en el sistema. Entonces, solamente el gap de la diferencia entre uno y otro son operaciones donde la autoridad dijo algo. Si ustedes ven las cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos también, son ínfimas. Menos del 1% son operaciones que efectivamente se desafían del punto de vista de libre competencia ante los tribunales ordinarios. Menos del 1%. ¿Cuáles son los costos? Bueno, lo primero para el Estado, el costo es revisarla. Si tiene muchas operaciones de concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la calidad en la revisión. Hay que elegirlas. Probablemente uno de los éxitos que tiene que tener el sistema de libre competencia o la autoridad es que tiene que tener la posibilidad de discrecionalmente ser selectivo y elegir aquellas operaciones de concentración que sean realmente relevantes y que exista efectivamente un riesgo evidente. Para la empresa, bueno, obviamente hay costos adicionales, digamos. En mi experiencia, normalmente, para las empresas, el costo adicional es el tiempo. La ley de usted en eso es bastante categórica y establece un sistema de 60 días más un aplazamiento de 60 días. Y también establece algo que es muy valorado en todo el mundo, que es el silencio administrativo. Ahora, veamos cómo lo interpretan. No quiero apuntar a nadie, pero hay legislaciones que hacen recuentos de plazo justamente a propósito de interpretaciones administrativas y que hacen solicitudes de información y cuando hacen la solicitud de información el tiempo se empieza a contar de nuevo. De manera que los 60 días es un espejismo, una mala poesía en la ley y no tiene efectivamente aplicación práctica. Y para los consumidores, bueno, puede ser que se van a ver retardada la eficiencia, si las hay, y que normalmente se cargará con los mayores costos de concentrarse. Necesidad de un sistema efectivo. De nuevo, con humildad, reflexiones de la experiencia chilena. Hay que ser selectivo.
Menos es más. Hay que asegurar que las operaciones potencialmente competitivas sean revisadas. Hay que establecer un equilibrio echando mano de criterios claros y sencillos de administrar para los particulares. Créanme que esto es muy difícil porque la autoridad tiene una obligación, al menos moral, de dar certeza o previsibilidad al sistema, especialmente en un tema tan delicado como los temas de operaciones de concentración. Pero puede hacerlo cuando, a mí cuando la autoridad dice no, que nosotros resolvemos todo caso a caso, digamos, me empiezo a asustar un poco, digamos. ¿Puede hacerlo? ¿Puede efectivamente dar criterios claros y sencillos? Mi experiencia me indica que no es tan fácil, digamos, y que no hay ni tanta claridad ni tanta sencillez, pero al menos debiera dar la autoridad líneas gruesas de cómo está aplicando la ley y cómo prioriza los casos que está seleccionando. Lo otro que también es relevante es que las respuestas sean rápidas. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, al menos en Chile, los niveles y la calidad de la información pública es paupérrima. Una de las dificultades en materia de operaciones de concentración para los efectos de hacer screening o análisis cuantitativo es que los economistas no tienen bases de datos. Las bases de datos son privadas, de manera que es muy difícil predecir cuáles son los efectos que se pueden producir en una operación de concentración. Si a eso le agregamos de que hay que hacerlo rápido, muchas veces lo rápido, si es malo, puede ser que no tenga sentido, digamos. Entonces ahí hay un equilibrio para asegurar que si bien sea rápido, no tenga errores garrafales. La forma de no tener errores garrafales es tener la información de forma transparente y clara sobre el escritorio. La experiencia que tenemos en Chile es que las empresas incumbentes no tienen intención de transparentar la información y hacen que la información sea siempre privada y no pública. Voy a tratar de terminar en media hora, digamos, si no voy a pasar a la categoría de político, ¿no? Diseño y funcionamiento de un adecuado sistema de control. Diseño un sistema adecuado de control. Aquí hay preguntas, yo creo que la mayoría de estas preguntas ya las resolvieron ustedes en esos 10 artículos, así que no voy a profundizar sobre eso. Y aquí sí me quiero detener en esto. Lo primero es, ¿cuál es el estándar grueso? Aquí se usa un test de SLC, que es el test que se usa básicamente en Estados Unidos y también en Inglaterra, pero también hay otros test de la Unión Europea, hay otros test de Alemania, y aquí yo creo que se debe tratar de buscar de dar efectivamente un estándar de cuáles son los criterios o el criterio principal para los efectos de hacer el análisis. Y esa, como está puesto aquí, traducción, debe ser predecible. Hay que también, y ese es un consejo, evitar descansar en presunciones puramente estructurales que pueden ser claras y sencillas, pero pueden no acoplarse bien con el análisis más sofisticado de lo que significa efectivamente poder de mercado o lo que significa restringir o limitar la libre competencia. De nuevo, uno le gustaría que tuviese una regla o una concepción clara y sencilla, pero puede ser que no la tenga, digamos. Después, y aquí viene una cuestión que yo la encuentro sumamente delicada y sumamente compleja, es, supongan que detectamos riesgos, ¿cuáles van a ser las medidas que salvan esos riesgos y hasta qué punto, por así decirlo, ese cuerpo que se crea a propósito de la nueva operación de concentración? No hay que matarlo necesariamente, que podría ser analógicamente desechar esa operación, sino que hay que cortarle una mano, porque el cáncer en el sentido de afectar la libre competencia, está en la mano, pero el resto del cuerpo funciona bien y ese individuo podría funcionar sin la mano. ¿Cómo remover los riesgos preservando la eficiencia? Aquí hay unos principios que están expresamente en su ley, el tema de la proporcionalidad, la razonabilidad. Ya no solo que efectivamente se han detectado riesgos y que esos riesgos
a juicio de la autoridad superan la eficiencia, sino que cuál es el remedio o cuál es la proporcionalidad que se debe entregar respecto a ese remedio, esto es, cuál es la medida que la autoridad debe buscar en esa materia. Y en esto yo creo que no hay que ser negro o blanco, sino que efectivamente uno puede en la paleta del pintor, encontrar una serie de grises que pueden hacer que sea una suerte de win-win, digamos, en el sentido que se haga la operación, pero que se encojan o que se detecten, se establezcan cuáles son efectivamente las situaciones que no, la autoridad no está dispuesta a aceptar y que eso no implique de inhibir o de hacer que la operación no se concrete. Conclusiones. Con esto termino y llego a mi media hora. Las operaciones de concentración son muy importantes en una economía de mercado. Sin embargo, aunque normalmente no debiera el Estado comprometer recursos en su análisis, sin embargo, hay situaciones concretas donde efectivamente se está reduciendo la competencia y esa reducción de la competencia puede, en la práctica o potencialmente incluso, afectar a los consumidores e incluso también a la eficiente asignación de los recursos. Esa afectación justifica, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, al menos en Chile hay una tendencia también de propietaristas en el sentido de que estas decisiones el Estado no tendría nada que decir. Simplemente el Estado debiera esperar a que se materialice la operación y hacer aplicación de todo su instrumental, pero en relación a conductas o abusos que surgiesen con posterioridad a la operación de concentración. Al menos en Chile hay una serie de artículos en la Constitución. La Constitución de ustedes la encontré muy pesada, digamos, en el sentido con mucho contenido normativo. Habrá que ver ahí también cómo se aplica. Eso, normalmente las constituciones son más complejas, pero la chilena es más minimalista en esa materia, pero efectivamente tiene una porosidad muy a favor de la economía de mercado. Yo creo que aquí hay un justo medio. Yo creo que ni un laissez-faire completo respecto a la operación de concentración, porque aquí hay una posibilidad de hacer un análisis preventivo ex ante por parte de la autoridad, ni tampoco caer en una cólera frente a cualquier operación de concentración y considerarla reprochable, ilícita, casi en una categoría per se. Como uno sí debiera considerar a los acuerdos colusorios, a los carteles, como en sí de un nivel de daño que justifica una dura intervención por parte del Estado. Entonces, ¿qué hay que ver de nuevo? Y esto es un tema de aplicación. No es de texto. A mí siempre me ha impresionado eso. Yo siempre he dicho que normalmente, salvo Andrés Bello, digamos, que la ley es una mala poesía, digamos. Ahora, ¿y por qué una mala poesía? Porque la ley es sanción. El punto es que hay que ver cómo se hace esa aplicación, digamos. Y es ahí donde leyes que pueden ser buenas pueden terminar en un fuerte efecto institucional, o leyes que son malas pueden, a través de la aplicación, terminar siendo muy beneficiosas para el país, digamos. Entonces, no creamos, en esto hay que ser humilde, que basta leer la ley y tener un par de textos o un diccionario al lado para saber si esto está bien encaminado o no, si esto no es así. Lo que importa, de nuevo, es la aplicación práctica que se haga la ley. El Estado tiene que intervenir en temas de operación de concentración. Las economías pequeñas, con economías con una profundidad de mercado muy liviana, son especialmente sensibles al análisis de operación de concentración. El Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir en forma inteligente, en forma selectiva, y cuando elige un caso bueno, tiene que hacerlo con mucho carácter y con mucha profundidad. Por lo mismo, de nuevo, el diseño del sistema, al menos esta es la experiencia de sobre 40 años en Chile, es que debe ser efectivamente selectivo y también lo más previsible posible, y también, y esto hay que pedirle mucho, de corta duración para que los procesos no demoren mucho tiempo. Muchas gracias.